Muy buenas tardes, colegas. Damos inicio a una nueva conexión monumental. Hoy con nuestro delantero goleador, Iván Morales. En breve momento después que termine Iván Morales y vendremos con la conferencia del Colo-Colo femenino. Recordad, colegas, que es una pregunta por medio y encender solo el micrófono al momento de preguntar para así interrumpir la respuesta de Iván. Y como Iván prefiere, ojalá encender la cámara para que... Sí, porque si no me desconcentro. Poder verlos cada vez que preguntan. Inicia esta conferencia de prensa Benjamín Bonón, ESPN. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, Iván, te quería consultar. Mucho se ha hablado del tema de refuerzo, del traer un 9 que puede tapar a Iván Morales y el gran presente que está teniendo en Colo-Colo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Ves que realmente te entra una competencia que podría salir? ¿O perfectamente, dadas tus condiciones futbolísticas, podrías jugar acompañado de un centro delantero que se habla mucho puede ser Marcelo Moreno Martins? Gracias. Es que la verdad que en Colo-Colo siempre tuve competencia, lo he dicho siempre, tuve competencia, bueno, con Esteban, Octavio, Andy, El Parra, y así con todos los delanteros que han llegado. Entonces, la verdad es que siempre tuve competencia, pero ya después de que juegue o no juegue lo deciden otras personas. Si fuera por mí, jugaría todos los partidos yo y no dejo a otro que entre, pero la verdad que eso lo manejan otras personas. Tenemos un cuerpo técnico ahí que trabaja todos los días, así que ellos verán si viene alguien, si no, y verán quién juega. Siguiente pregunta, Sebastián Marcel, dale algo. Hola Iván, muy buenas tardes, gusto saludarte. Relacionado un poco a la misma pregunta, porque claro, dicen que la llegada de un centro delantero puede ser perjudicial para ti porque eres el delantero titular, sin embargo, fue el propio Gustavo Quinteros que dijo que su plan es que jueguen juntos, que sea un complemento, y es algo que no desconoces, lo mostraste en la época que estabas con Pablo Guede. Respecto a esa misma época, y según tu experiencia pasada compartiendo delantera con Iván, con Octavio Rivero, con Esteban Paredes, ¿cómo se beneficiaría tu juego teniendo la presencia de un delantero más de área, considerando además de que tú eres un más llegador, más de ir al frente al arco? ¿Cómo se vería, y eso podría ver aún mejor tu versión actual, que ya ha sido muy buena? Gracias. Hola, Seba. La verdad es que creo que va todo en el funcionamiento del equipo. Creo que estamos jugando de muy buena forma y la verdad eso se refleja en los partidos, y creo que he jugado también con Marco ahora, que me ha tocado, con Gaby y con doble delantero, entonces creo que quizá jugando de esa manera se abren un poquito más los espacios, quizás por dentro tenemos, bueno, los rivales tienen mucho más marca, entonces creo que quizás se pueden abrir un poquito más los espacios y la verdad es que nada, no sé si me acomodo o no, pero lo intento hacer de la mejor manera siempre y creo que el equipo, el funcionamiento del equipo se está dando muy bien y eso creo que nos favorece a todos. Vamos con la siguiente pregunta, Rodrigo Gómez, Radio Cooperativa. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar por bueno, el desempeño que estás teniendo también en este campeonato. Tienes 8 goles, estás convirtiendo también en la Copa Chile. ¿El mejor momento de tu carrera para ti, lo que estás viviendo hoy en Colo-Colo, y qué factores crees que te tienen en ese buen nivel, donde también van a llegar obviamente los elogios y hay que estar ahí concentrado? Sí, la verdad que me siento muy bien, sobre todo porque es un sueño, estoy cumpliendo un sueño, siendo el goleador del equipo, y la verdad que estoy buscando esto de los 13 años, quizá han pasado cosas que me han hecho madurar y ahora tengo la oportunidad que el cuerpo técnico confía en mí y tengo la oportunidad de mostrarle mi rendimiento y estoy súper contento y agradecido de ellos por la oportunidad y de poder rendir, hacer goles, que en verdad es un sueño, como lo dije, lo he dicho siempre, así que espero seguir así. Siguiente pregunta, Germán Chanampa, DirecTV. Bueno, Chanampa, se durmió. ¿Cómo estás, Iván? ¿Estás despierto acá? ¿Dónde anda? Bueno, uno tiene que estar incorporando elementos electrónicos, así que justo nos pilló en esto, Iván.
Iván, ¿cómo es vivir con la presión constante? Pareciera que se hace fácil, pero ¿cómo has manejado aquello? Esta presión constante de siempre exigirle a Iván Morales, y a veces no se le exige al resto. Pero esto es lo que hablaban mis compañeros anteriormente con la cuota de goles, la personalidad para pedir, ejecutar penales. ¿Cómo has convivido con esta presión constante que pareciera fácil, pero a tu edad la has sabido llevar y me imagino que has avanzado mucho en eso? Gracias. La verdad que ya estando en Colo-Colo tenéis presión porque sabemos que el equipo más grande del país, y entonces ya entrando al estadio y siendo jugador de Colo-Colo tenía mucha presión, y a veces sí siento que hay mucha más presión sobre mí porque creo que se espera también mucho de mí, y a mí me acomoda personalmente, me gusta mucho la presión, creo que te hace mejorar, o personalmente me hace mejorar, me hace estar siempre alerta, y la verdad que espero estar respondiendo, espero estar llevando bien la presión que tenemos, que tengo, y espero seguir de esta manera, que ojalá eso nunca se vaya, que creo que me ayuda, personalmente me ayuda, y estoy súper consciente en el lugar donde estoy y lo que tengo que hacer para que no me perjudique y me siga ayudando esa presión. Siguiente pregunta, Cristian Alvarado, Radio Agricultura. Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. Mira, quisiera preguntarte, porque tú hablabas de esta competencia que habitualmente te colocan, ¿no? Te traen delanteros y ahí de repente quedas relegado al banco o das dura pelea para ser titular. Ayer se lo preguntábamos, o antes de ayer, a Gabriel Suazo, el capitán. ¿Qué mira, más allá de si va a llegar o no? Pero es un hecho concreto que el 9 va a llegar al Estadio Monumental, lo digo por el nombre. Marcelo Moreno Martins, ¿qué te parece como jugador? Nada, es un gran jugador, todos sabemos lo que es, lo que ha hecho, lo conocemos sobre todo por su desempeño en la selección boliviana. Un jugador de mucha experiencia, entonces creo que es un jugador admirable y la verdad que no sé si viene o no, como te digo, eso lo manejan otras personas, pero yo creo que el que llegue tiene que venir a aportar, tiene que adaptarse al grupo, que la verdad que el grupo está muy unido, está muy muy convencido de lo que queremos, y bueno, si llega él o llega cualquier otro, ojalá sea con la mejor disposición y nada, que venga a aportar, como te digo. Siguiente pregunta, Daniel Arrieta, TNT Sport. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes. Recién dijiste el que llegue a aportar. No va a ser en este mercado de pases, pero ¿qué te parece a ti la alternativa que Claudio Bravo más adelante pueda regresar a Colo-Colo, un jugador muy reconocido y que ha hecho una larga trayectoria en Europa? Hola Dani. No, la verdad que me encantaría estar acá para poder compartir con Claudio. Todos sabemos lo que es. Ha hecho una larga carrera, empezó acá. Y esperemos, bueno, como todo colocolino, queremos que obviamente venga en su vuelta, venga a jugar a Colo-Colo. Y nada, para mí sería un agrado. Creo que para todos los colocolinos pensamos igual. Y ojalá se pueda dar su llegada en algún momento. Siguiente pregunta, Laurencio Valderrama, Radio Sport Chile y Radio Portales. Hola, ¿qué tal, Iván? Gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Muy bien, gracias. Primero felicitarte por ser el tercer máximo goleador del campeonato. Y justamente preguntarte por el próximo rival, por el cuadro de Curicó, que les ganó el año pasado en el Monumental. Igualmente son planteles diferentes, es un momento diferente, pero ¿cómo ves al cuadro de Curicó y si le soluciona obviamente mantener esa racha invicta de 10 partidos que tienen en torneos oficiales? Muchas gracias. Bien, estamos súper conscientes de lo que es Curicó, tiene grandes jugadores de mucha experiencia y la verdad que estamos trabajándolo de muy buena manera, estamos trabajando toda la semana en lo que es el partido del domingo y esperamos obviamente sacar un triunfo. La verdad, como dices tú, no ganaron el año pasado acá, pero creo que el equipo está muy unido y con la mayor confianza para que el domingo los 3 puntos se queden en casa.
Siguiente pregunta, Felipe Arancibia, actividad deportiva. Hola Iván, buenos días, quería preguntarte yo, por lo que se viene para Chile, se viene una triple fecha, son mucho rato que van a estar con Martín Lasarte, quizá él pueda convocar algún seleccionado de acá del medio local, preguntarte si quieres tú ser opción, si te gustaría estar, le tocó a Luciano, tu compañero, ya debutar con Chile, preguntarte por eso, si vas a luchar por un puesto para la selección, muchas gracias. Sí, obvio, la verdad que me encantaría, bueno, siempre... de muy chico he estado ligado a las selecciones menores y obviamente me encantaría estar en la eliminatoria, y creo que así lo pienso yo y todos mis compañeros, que todos queremos estar, obviamente lo que buscan, yo creo, todos los jugadores, representar a su país, y nada, espero, obviamente la voy a luchar y si se da sería buenísimo, sería un sueño, así que espero se pueda dar. Siguiente pregunta, Hugo Vergara, Sintonía Alba Radio y Relatos Populares. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien tú? Todo bien, muchas gracias. Gracias. Gustavo Quintero te ha dado la responsabilidad de ser el delantero titular del equipo y ha respondido de muy buena forma, con muchos goles. ¿Te sientes conforme con el rendimiento mostrado en lo que va de campeonato? ¿Y cuáles son tus expectativas para lo que te queda de temporada? Muchas gracias. Sí, la verdad que estoy contento por todo lo que ha hecho el equipo. La verdad que el año pasado fue un momento duro para nosotros y ver cómo está ahora Colo-Colo, creo que es donde siempre tiene que estar. Y estamos todos súper felices por lo que estamos haciendo. Esperamos seguir en la misma. Y no, la verdad que yo personalmente estoy, no sé si conforme, pero... estoy muy contento por lo que se está haciendo, por lo que estoy haciendo y con ganas de seguir mejorando para que podamos lograr nuestros objetivos, que obviamente son grandes objetivos. Y como te digo, estoy agradecido de todos mis compañeros también, porque sin ellos nada sería posible dentro de la cancha. Vamos con la última pregunta, Inti Camilo, Sentimiento Popular. Hola Iván, muy buenas tardes, gusto con saludarte. Quería preguntarte sobre algo que mencionabas tú recién en la última respuesta, sobre el tema de tus compañeros. El hincha colocolino últimamente ha manifestado que le gusta mucho la conexión que tienen los futbolistas del Colo, tanto dentro como fuera de la cancha. Quería preguntarte cómo has tomado tú esto y cómo has tomado tú, y cómo ves tú a fin de cuentas esta conexión que tiene el plantel dentro y fuera de la cancha, y cuánto ha significado para tu mejor rendimiento en este año. Muchas gracias. Nada, como lo dije, bueno, la mejora del rendimiento, creo que todo subió un nivel porque hay una muy bonita competencia, una dura competencia dentro del plantel, y creo que eso nos hace subir el nivel. Y también tenemos un grupo muy unido en lo personal, la verdad que nos llevamos muy bien, tenemos relación acá adentro y también fuera de la cancha, y creo que eso nos hace mejorar, nos hace llevar quizá esto con mucha más tranquilidad. Como te digo, el grupo, por así decirlo, está hermoso. Todos nos llevamos muy bien, somos muy unidos. La verdad que yo personalmente le voy a estar agradecido eternamente a mis compañeros, al cuerpo técnico, al club, porque así como me ha pasado a mí, tuve momentos difíciles y ellos me sacaron adelante, siempre tuve una mano de ellos. Entonces creo que eso trato de devolvérselos dentro de la cancha, también fuera, y creo que así estamos todos pensando, creo que todos pensamos igual, estamos remando todos al mismo lado y estamos demostrándolo, y eso creo que a todos nos pone muy contentos, a todos los colocolinos. De esta forma damos por finalizada esta primera conferencia en nuestra conexión monumental con Iván Morales. Le pedimos a los colegas y a los hinchas que se mantengan en la transmisión. En breve viene nuestra conferencia con Javier Agrés de Colo Colo Femenino. Muchas gracias. Chabela.
Con 50 penales. Ahí me veo. ¿Qué tal, colegas? Gracias por mantenerse en la transmisión. Saludamos también a todos los y las hinchas del Cacique que nos acompañan hoy para escuchar la palabra de nuestra goleadora del primer equipo femenino, Javiera Gress, nominada también a la selección que fue a Tokio 2020, así que aprovechamos de extenderle las felicitaciones. Y comenzamos esta conferencia con la primera pregunta de Germán Chanampa, DirecTV Sports. Javiera, gusto saludarte. Hola. ¿Cómo recibiste este momento que están viviendo, Javiera? Vienes de representar a Chile, vienes competitiva, vienes en un alto nivel individual, pero que se haya puesto este momento de que no se juega la Copa Libertadores, ¿cómo les tocó a ustedes como plantel y concentrarse además para ver si se arma el cupo de Chile 3, que es el que ustedes están disputando? Muchas gracias. Hola. Bueno, sí, como tú dices, vengo muy competitiva, con muchas ganas de poder seguir aportando al equipo y bueno, creo que la noticia de que la Copa Libertadores no se juega aquí en Chile es triste para nosotras, pero bueno, esperamos que la dirigencia de la NFP solucione esto, ojalá se pueda jugar la Copa acá y si no, bueno, vamos a seguir entrenando nosotras, estamos enfocadas también en el campeonato nacional, seguir con los triunfos y eso, seguimos preparándonos para lo que viene. Siguiente pregunta para Sebastián Marcel, de Dale Albo. Hola Javiera, gusto en saludarte. Respecto al mismo tema de la suspensión aquí de la Copa Libertadores, ¿cuánto cree que puede afectar en esto, en este proceso de profesionalizar al fútbol femenino este tipo de decisiones de parte de la NFP? Porque al final es el fútbol chileno el que paga por tener que perder un cupo, en el que además ustedes también estaban igual mentalizadas en jugar, el club se había reforzado para ello. ¿Cómo cree que son las señales acá cuando el fútbol femenino necesita aún más apoyo, sobre todo por lo mostrado, sobre todo a nivel selección? Gracias. Hola, un gusto igual. Bueno, es triste igual, como, o sea, acá el fútbol femenino igual es como un poco pasado a llevar, pero bueno, ojalá, como dije en la pregunta anterior, ojalá se solucione esto, ojalá lleguen a un acuerdo y bueno, afecta igual, pero nosotras seguimos, como dije también, seguimos trabajando ya para la próxima semana que empieza el campeonato y no nos queda más que seguir entrenando. Siguiente pregunta, Inti Camilo, de Sentimiento Albo. Ahora sí, se siente un poco borroso. Hola Javiera, buenas tardes, ¿cómo estás? Me gustó saludarte. Hola, bien, ¿y tú? Todo bien también, gracias. Qué bueno. Mira, quería consultarte un poco por el tema de, claro, Colo Colo tuvo 4 seleccionadas en el último proceso olímpico. Quería saber cómo tomas tú este llamado, claramente. O sea, el resultado quizás no fue el esperado por muchos, pero sin duda fue un hecho histórico para todos los chilenos que la seguimos. Y quería preguntarle cómo llegan ustedes y cuánto puede afectar el tema de que han estado paradas harto tiempo. Si bien puede ser tiempo de preparación, también es tiempo parado sin competencia para un grupo grande del plantel. ¿Cómo se toman esto para su próximo desafío futuro? Muchas gracias. Hola. Bueno, sí, como tú dices, el tema de los Juegos Olímpicos no fueron los resultados que queríamos, pero nos dimos cuenta que sí podíamos competir con grandes selecciones. Nos tocó con 3 selecciones de top 10, entonces nos dimos cuenta que sí podíamos competir y desde aquí para arriba. Entonces nos quedamos tranquilas, no conformes obviamente, y estamos conscientes de que tenemos que seguir trabajando para poder mejorar y poder competir a mayor nivel con las selecciones que nos toquen a futuro. Y bueno, con la para que hubo en el campeonato chileno femenino, estamos tranquilas porque tuvimos una semana de vacaciones, las niñas igual entrenaron, todas muy comprometidas con el tema del grupo y de poder conseguir nuestros objetivos, que son poder salir campeona. Y no, estamos tranquilas, estamos trabajando súper bien. Nosotras, las de la selección, llegamos y nos metimos al tiro en el tema
de los entrenamientos, así que estamos súper tranquilas con la próxima semana que ya inicia el campeonato. Última pregunta, Laurencio Valderrama, de Radio Portales y Radio Sport. Hola Javier, el gusto de saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Mira, qué justamente bueno. Este domingo terminan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ustedes fueron parte de una delegación de 56 deportistas del Team Chile, y preguntarte, ya complementando con lo que decía el colega, con la participación en Tokio 2020, si es que pudieron conversar con alguna muchacha, con algún integrante del Team Chile en el tiempo que estuvieron en Tokio, y qué experiencia pudieron rescatar de participar en unos Juegos Olímpicos, una instancia muy bonita, y donde, como te comentaba, el Team Chile tuvo la mayor participación de deportistas en su historia, y fue la primera vez también que hubo más mujeres que hombres. ¿Cuál es tu reflexión final acerca, en general, de lo que se vivió con los otros deportistas y con tus compañeras en Tokio 2020? Muchas gracias. Bueno, la verdad que en Tokio fue difícil, no podíamos conversar, aparte no nos quedamos en la Villa Olímpica, entonces fue difícil conversar con los demás deportistas, pero sí, previo a los Juegos tuvimos charlas con Tomás González, con muchos deportistas que nos contaron su experiencia en Juegos Olímpicos pasados y todo, así que conversamos antes de los Juegos Olímpicos con ellos. Allá no se nos dio tanto, después las chicas, cuando ya nos devolvíamos, sí fueron a la Villa Olímpica y sacaron fotos con algunos del Team Chile. Y bueno, la experiencia que nos queda es que, como decía antes, nos dimos cuenta que sí podíamos competir, que si nosotros nos proponíamos algo de jugar de igual a igual con otras selecciones, lo podíamos hacer. Y eso, como decía, hay que seguir trabajando para poder ir mejorando. Y yo sé que ya en los objetivos que vienen más adelante, vamos a poder sacar mejores resultados. Le agradecemos a Javier Agres por su tiempo, acá en la sala de prensa Alberto Arellano Moraga, a los periodistas que se mantuvieron también en esta segunda conferencia de prensa, y por supuesto a todos nuestros hinchas que nos siguieron a través de YouTube y también de Facebook. Muchas gracias, Javi, y nos volveremos a encontrar.